Tienen numerosos antecedentes por robos con violencia, amenazas, hurtos y también atracos con fuerza. Hombres que han sido detenidos en dos operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y Municipal. A primeros de mes, tres de ellos fueron arrestados y trasladados al centro de internamiento que está en Murcia. Y el 9 de marzo se hizo efectiva la expulsión a su país de origen en un vuelo programado solo para ello. Y otros dos de la misma nacionalidad, con currículum plagado de robos, algunos hasta en Grecia, siguieron el mismo camino de aquí a Murcia, donde están esperando la expulsión definitiva.